Había una vez un caprichoso príncipe que con una princesa de verdad quería casarse. En su cabezonería por buscar una de verdad que no fuera farsante, emprendió su búsqueda por el mundo sin resultado alguno, pues de todas sacaba algún pero. Un día, después de regresar, estalló una gran tempestad y llamaron a la puerta. Era alguien que aseguraba ser una verdadera princesa y, empapada hasta los huesos que estaba, a dormir fue invitada. La reina, que desconfiaba de la muchacha, tramó un plan que nadie pensaba. Bajo 20 colchones y otros tantos edredones, colocó un guisante donde dormiría la chica. Al día siguiente, con buen disimulo, le preguntaron: ¿cómo has descansado? La princesa, llena de moratones, respondió: algo había en la cama que se me clavó toda la noche. Entonces los reyes supieron que era una princesa de verdad, pues un simple guisante la hizo trasnochar. El príncipe, que vio en ella una princesa delicada y de verdad, la tomó como esposa en algún lugar. Todavía en palacio se puede ver el guisante que pasó a formar parte del tesoro, si es que esta semilla aún no se ha estropeado. Adaptación de La princesa y del guisante, de Hans Christian Andersen. Ilustración y texto por Ana María Vega. Locutado por Israel García Samino.